La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un delito de hurto de dispositivos electrónicos de alta gama en un establecimiento comercial en el aeropuerto de Málaga. La investigación se inició tras la denuncia de un comercio del aeropuerto por el hurto de tres teléfonos móviles y un reloj electrónico de alta gama. Tras las gestiones realizadas, se pudo comprobar que este pasajero distraía a los dependientes para intercambiar las cajas del dispositivo que le ofrecía por otra caja vacía y que rellenaba previamente con elementos metálicos para simular el peso de la misma. Esta misma maniobra la realizó en cuatro ocasiones y aprovechando el descuido de la empleada que escondía la caja nueva en una bolsa de equipaje que disponía a sus pies. Los guardias civiles consiguieron identificar al pasajero de nacionalidad holandesa y 49 años, siendo localizado el pasado día 14 cuando regresó al aeropuerto de Málaga procedente desde Ámsterdam en Países Bajos. Allí procedieron a su detención.